la formación de dos bloques hegemónicos. Aprendizaje esperado o propósito. Reconocer la formación de grandes bloques hegemónicos en el mundo tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Llamamos Guerra Fría al periodo de la historia mundial entre 1945 y 1991, en que dos grandes potencias que habían sido aliadas durante la Segunda Guerra Mundial lucharon por la hegemonía del mundo, Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Durante esas décadas, el panorama internacional fue dominado por esas dos naciones. Estados Unidos de América se erigió como un líder en las naciones capitalistas y la URSS como líder en las naciones socialistas. Cada potencia conformó un bloque de naciones aliadas, por lo que la confrontación afectó a la mayoría de los países del mundo. La lucha fue de carácter político, tecnológico, económico e ideológico. Estados Unidos de América se perfiló después de la Segunda Guerra Mundial como la potencia más poderosa del mundo capitalista, aún por encima de Inglaterra y Francia, las tradicionales potencias colonialistas europeas. Su territorio permaneció intacto durante la guerra, por lo que pudo desarrollar su capacidad productiva y tecnológica, así como su industria bélica y nuclear. Esa posición de predominio le permitió influir económica, política y militarmente sobre las naciones destrozadas de Europa Occidental y Japón. Y es que, en efecto, las naciones de Europa Occidental que habían participado en la guerra necesitaban reconstruir sus economías y sus ciudades. La población, empobrecida, vivía en condiciones muy difíciles. Para ayudar a la reconstrucción, el gobierno estadounidense diseñó el Plan Marshall en 1947, un proyecto de ayuda económica a Europa que otorgaba cuantiosas sumas de dinero y asesoría tecnológica, financiera e industrial. En este plan se proponía auxiliar tanto a las naciones vencedoras como a las vencidas, pues Estados Unidos de América pensaba que si Europa se recuperaba económicamente, la economía estadounidense se fortalecería más. Una de las cláusulas establecía que todas las mercancías que se adquirieran con fondos del Plan Marshall debían comprarse a Estados Unidos de América. En realidad, el Plan Marshall formaba parte de una estrategia diseñada por Estados Unidos de América para desarrollar su economía y evitar otra crisis como la de 1929 y frenar el avance del socialismo liderado por la URSS. En pocos años, las naciones europeas beneficiadas, en especial Inglaterra, Francia, Alemania e Italia, tuvieron un crecimiento asombroso que se reflejó en una vertiginosa reconstrucción, a un alto índice de empleo, una productividad sin precedentes y una creciente capacidad de consumo. Japón era otra nación que se encontraba en estado de catástrofe al terminar la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos de América mantuvo la ocupación militar en este país e influyó para que se adoptaran prácticas occidentales, tanto políticas como económicas, al fin de tener mayor injerencia en las decisiones internas del gobierno japonés. A cambio, impulsó la reactivación de su economía con ayuda monetaria y tecnológica, igual que lo hacía con Europa. En dos décadas, Japón se convirtió en una importante potencia mundial. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por su parte, se perfiló después de la guerra como la potencia más poderosa del mundo socialista. Era la segunda potencia militar del orbe, aunque su territorio se había sufrido grandes pérdidas materiales y humanas durante la Segunda Guerra Mundial. Al lanzarse el Plan Marshall, se contempló que también la URSS recibiría apoyo. Sin embargo, Stalin, el dirigente soviético, lo rechazó por considerar que aceptarlo supondría perder su independencia económica e impidió que los países bajo su protección recibieran el apoyo de Estados Unidos de América. A su vez, el gobierno estadounidense consideraba a la URSS como un grave peligro para el mundo capitalista y temía que el comunismo se extendiera a los países del bloque occidental. Bloques enfrentados. Estados Unidos de América ejercía influencia sobre Latinoamérica, control sobre las islas de Japón y Filipinas, se apoderó de parte de Alemania y poseía armas nucleares que apuntalaban su posición como potencia.
Por su parte, la Unión Soviética, que había sufrido durante la guerra la muerte de más de 8 millones de personas y cuantiosas pérdidas materiales, comenzó de inmediato a expandir su dominio hacia Europa Oriental, y por parte de Alemania, gracias al desarrollo industrial que había alcanzado en los últimos años, pudo empezar su reconstrucción. Para 1949 ya había fabricado su primera bomba atómica. Estas potencias representaban dos sistemas económicos y políticos antagónicos. Estados Unidos de América era un país capitalista, donde privaba la libre empresa, con un sistema político bipartidista y democrático que elegía a sus gobernantes por medio del voto. La Unión Soviética era una nación socialista, donde el Estado controlaba la economía. Estuvo gobernada de manera autoritaria por Joseph Stalin hasta su muerte y después por líderes que permanecerían muchos años en el poder. La mayoría de los países del mundo se afilió al sistema de una u otra potencia. Pues el sistema capitalista, como las naciones de Europa Occidental y Japón, se alinearon con Estados Unidos de América, mientras que los de Europa Oriental, que establecieron sistemas socialistas, lo hicieron con la Unión Soviética. Esto significó una pugna entre el socialismo y el capitalismo, es decir, entre la economía dirigida por el Estado y la libre empresa. Las naciones pobres o subdesarrolladas fueron utilizadas por las potencias en pugna que las apoyaban, amenazaban e intervenían en ellas de distintas formas para que se alinearan con sus intereses. Se les designó con el término de tercer mundo, concepto que englobaba a las naciones poco industrializadas y dependientes de otros países que eran o habían sido colonias. Uno de los problemas más importantes para las potencias enfrentadas en la Guerra Fría fue delimitar las zonas de influencia de cada grupo hegemónico. Pues cuando se inició la descolonización de Asia y África, nuevas naciones independientes se vinculaban en lo político y económico con uno u otro bloque, dependiendo de cuál les daba su apoyo, por ejemplo, Corea y Vietnam. La Guerra Fría se dio en términos de buenos contra malos. Cada bloque elaboraba propaganda en la que se mostraba a la otra parte como temible y con intenciones perversas. Prevaleció así en el mundo una ideología bipolar irreconciliable. La OTAN y el Pacto de Varsovia. Una expresión evidente de la Guerra Fría fue la carrera armamentista. Ambos bloques desarrollaron armamento poderoso para amenazar al otro, pero nunca se enfrentaron de manera directa. Solo lo hicieron apoyando guerras locales, por ejemplo, en Corea y en Vietnam. La carrera armamentista llevó a la confrontación de alianzas militares entre los países. Así, en 1949 se formó la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, una organización militar conformada por Estados Unidos de América, Canadá, Francia, Inglaterra, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Noruega, Dinamarca, Islandia, Italia y Portugal, y a la que se unieron después otros países, entre ellos la República Federal Alemana. La Unión Soviética, a su vez, formó en 1955 la Organización Militar Pacto de Varsovia, pues se firmó en esa ciudad, cuyo nombre era el Tratado de Amistad y Cooperación y Asistencia Mutua. El fin de este pacto militar era hacer frente a las naciones de la OTAN. Los miembros del Pacto de Varsovia fueron la URSS, Albania, Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumania, Checoslovaquia y la República Democrática Alemana. Actividad. En familia, realicen lo que se pide. Realicen entrevistas entre sus familiares, vecinos y maestros mayores de 40 años. Piensen qué preguntas pueden plantearles para saber cómo se vivió la Guerra Fría en México y qué características tuvo este periodo. Pregúntenles si creen que en la actualidad existe un enfrentamiento entre potencias y, de ser así, qué características tiene. Organicen la información que investigaron. Elaboren una presentación a su familia para exponer las opiniones de las personas que vivieron este proceso histórico. Elijan un nombre para su presentación y seleccionen un medio en el cual lo quieran difundir. Puede ser un folleto, un periódico mural, un tríptico o una nota para difundir en redes sociales. Si lo desean, pueden acercarse a su profesor de español para que se les asesore sobre la mejor opción. Respondan a partir de la información que recabaron. ¿Qué características tuvo la Guerra Fría? ¿Cómo se relaciona un proceso histórico con la vida cotidiana de las personas? Escriban sus conclusiones en una hoja y anéxenlo a su carpeta de experiencias.
Nos vemos en el camino de la máquina de la historia. Adiós.